brother, el mero 30 de mayo en Nicaragua y que esté una hija sacando a su madre a la calle, sacándolo con toda la ropita, sacándola con su silla de ruedas, no sé la silla de ruedas para qué lo ocupa, pero la verdad es que es penoso lo que está pasando. Hay personas que no piensan, hermano, o no piensan quién te dio en la vida. Sacar a tu madre, imagínate a la calle, la madre que te parió, sacarle toda su ropita, tirar a la calle en época de invierno, que la época que es que fuerte, que en esta zona de aquí del Caribe está cayendo una lluvia, vientos, tormentas y huracanes. Eso es triste y lamentable que estén pasando estas cosas. Dios mío, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con esta señora? ¿Será que se le meten los cables o anda poseída? Porque sinceramente esa forma de actuar de ella no está bien vista y es triste que se está haciendo este tipo de actitudes con los hijos. ¿Cómo vas a sacarla? Además ella es mamá, pues igual le pueden correr un día a los hijos a ella también, la van a correr de su casa. O sea, le gustaría a ella que estar en la calle así como está haciendo con su madre. Ahora digo yo, esta señora que sacaron a la calle no tiene más hijos. La verdad que hay muchas cosas que uno tiene que analizar para ver, decirle, digo, ¿por qué tiene que andar las madres posando de una casa al otro, caminándolo, los caminan un hijo a un lado, la tienen otro lado? Es triste que dejemos a nuestras madres así. Siempre ustedes como padres hay que pensar bien en nuestro futuro, porque ya cuando uno llega viejo, dice, ah, la grande, voy a dejarle todo esto ahora. Miren cómo son los hijos, allá la corrieron, hasta será la casa de ella, todo puede pasar, hasta en la misma casa de ella la pueden correr, hermano, pero hay que ponerse uso, hombre, hay que ser más considerado, son tu madre, la madre que te parió, la madre que te dio vida, gracias a Dios, hermano, usted no tiene andar haciendo ese tipo de cosas, Dios mío, me preocupa completamente, brother.